Bienvenidos a Es Ciencia, el programa donde nos ocupamos del calor y cómo usarlo. En esta ocasión hablaremos de osos, vapes y termoquímica de compuestos orgánicos. ¿Verdad que se oye bueno? ¡Comenzamos! Uno de los animales más conocidos todavía nos tiene sorpresas. La maestra Ángeles Nolasco nos introduce el artículo que habla sobre osos. Vamos al video. Seguramente para muchos de nosotros, uno de los primeros recuerdos de juguetes que tuvimos cuando infantes fue un oso de peluche, el cual se convirtió en el amigo de aventuras y el acompañante nocturno. Pero al crecer y visitar un zoológico, o bien al observar en videos, películas o imágenes a los osos reales, pocos se parecían al amigo de la niñez. Sin embargo, apreciar un ser vivo como ellos ha sido motivo de admiración para todos nosotros. Los osos son animales carnívoros que a lo largo de la historia del planeta han tenido una gran importancia ecológica, pues hasta el día de hoy funcionan como reguladores de poblaciones dentro de las redes alimenticias de los ecosistemas. Conocemos diversas especies de osos que habitan en lugares diferentes y por lo tanto sabemos que su color y comportamiento variará de acuerdo a las condiciones donde nació y creció. A lo largo de la historia han habitado en el planeta diferentes especies de osos que se caracterizan, además de ser carnívoros, por ser animales plantígrados, de cuerpo robusto, garras, cráneo elongado, cola pequeña y extremidades versátiles, lo que les permite movilidad y los vuelve eficientes para la excavación, la manipulación de objetos y, en el caso de algunas especies, incluso para escalar. Toda esta información conocida gracias a los estudios hechos por especialistas en el área. De acuerdo con los estudios realizados por los expertos, se estima que las especies de osos aparecieron en el planeta hace cerca de 60 millones de años, durante el Paleoceno temprano. Y a lo largo del tiempo, han existido especies que, al igual que con el paso del tiempo y los cambios presentados en el ambiente, se han extinguido. En la actualidad, sobreviven pocos géneros de osos, de los cuales Ursus es el más diverso de todos. Está integrado por lo menos por 4 especies como el oso negro americano, el oso pardo, el oso polar, el oso tibetano u oso negro asiático, y estudios recientes también relacionan al oso malayo. Es importante mencionar que esas especies se encuentran en peligro de extinción, amenazadas por la actividad humana como la cacería y la destrucción o deterioro de su hábitat. Te invito a conocer más de estas especies de osos y otras más de las que hablan en el artículo titulado Osos actuales, orígenes, sistemática y evolución, con énfasis en su distribución por Norteamérica, escrito por Luis Fernando Tapia García y Manuel Higinio Sandoval Ortega, publicado en la revista Rediquap en el año 10, número 30 del año 2024. Y no olvides disfrutarlo con un sorbito de café. Nuestro invitado de hoy es el doctor Enoc Flores Segura, actual director de la Facultad de Ciencias Químicas, que nos habla acerca de la termoquímica de compuestos orgánicos. ¿No sabes qué es eso? Yo tampoco. En el video te lo contamos. Vamos a verlo. Hola, buenos días. Mi nombre es Enoc Flores Segura. Soy de la Facultad de Ciencias Químicas. Sí. Yo soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y mi campo de aplicación es la termoquímica de compuestos orgánicos. Bueno, la termoquímica es una rama de la fisicoquímica, específicamente de la termodinámica, que se dedica, que en el campo de su aplicación está el estudio de sistemas químicos, de reacciones químicas. El asunto de la termoquímica es una disciplina bastante antigua, se desarrolló a finales del siglo XVIII, sin embargo sigue siendo vigente hasta la fecha. Esta termoquímica de compuestos orgánicos, sobre todo, se desarrolla en la facultad desde hace aproximadamente 25 años, y es precisamente el estudio de la energía involucrada en los procesos químicos y físicos de determinadas sustancias químicas. Hay una parte de calor involucrada en esto, que es para medir la energía. Nosotros sabemos que todos los procesos químicos y físicos tienen una cantidad de energía involucrada.
específicamente en las reacciones químicas, hay esa cantidad de energía. Puede ser aprovechable de diferentes formas. Por ejemplo, por las mañanas cuando nos bañamos, el gas que se está quemando en el boiler es una reacción química de combustión. Tiene una cantidad de energía que desprende este proceso de combustión y esa cantidad de calor sirve para calentar el agua, para que no nos bañemos con agua fría. ¿Okay? Entonces, esos son los tipos de procesos que se estudian y es un poco más complicado ya en cuestiones de reacciones químicas, pero en sí va por ahí el asunto. Un ejemplo más cercano para nosotros, doctor, podría decirnos, por ejemplo, la cafeína, como vemos ahí, que nos dicen que nos da energía. ¿Es cierto eso? Sí, mire, en la termoquímica lo que hacemos es estudiar, le decía, la relación entre estructura y energía. Por ejemplo, ¿a todos nos gusta el café? Bueno, al menos a mí nos gusta el café. La pregunta científica y de curiosidad es ¿cuánta energía necesitamos para formar una molécula de cafeína? ¿Ok? Bueno, hay métodos termoquímicos, métodos experimentales que desarrollamos en el laboratorio aquí en la Facultad de Ciencias Químicas que nos dan esa respuesta. ¿Ok? ¿Cuál es la cantidad? Bueno, tenemos que medir las energías de los enlaces, las energías de interacción dentro de la cafeína, etcétera, etcétera. Y con esa cantidad de energía podremos formar la cafeína, la molécula de cafeína. En química lo pensamos como un juego de Legos. Tenemos ciertos componentes, vamos armando esta estructura, pero cada que armamos esa estructura tenemos una cantidad de energía que al final se ve reflejada. Ahora, al destruir por cualquier método, por ejemplo metabólico, esta cantidad de materia de la cafeína, esa energía es la que vamos a obtener para el cuerpo. ¿Ok? Y ya tendrá sus efectos fisiológicos, etcétera, en los cuales no me voy a meter porque no es mi rama, pero hay una cantidad de energía involucrada en este proceso, la cual puede ser determinada de manera experimental. Lo hacemos en el laboratorio, los muchachos de licenciatura, de maestría, de doctorado, trabajan sobre este tipo de procesos. Sí, debemos tener clara la estructura primero, la estructura de estas moléculas. Nosotros normalmente trabajamos con moléculas ya conocidas. Hay gente que trabaja con síntesis orgánica y son moléculas nuevas. Nosotros normalmente lo hacemos con moléculas conocidas y comerciales en la mayor parte de los casos. Entonces la estructura se conoce. Ahora lo que debemos determinar es la energía que está asociada a esa estructura. Y por ejemplo, las variaciones de estructura, si en vez de tener un metilo, términos químicos, tener un metilo, tiene un OH o tiene algún otro, va a tener una diferente disposición y también va a tener una diferente cantidad de energía. ¿Sí? Ese es el asunto. Y posteriormente con las reacciones que se puedan llevar a cabo a partir de esta. Sí, doctor. Ahora, ¿cómo vemos que se manifiesta esta energía en una reacción química? ¿Podría darnos algún ejemplo, una idea? Sí, mire, las reacciones químicas, como dije al principio, tienen una cantidad de energía involucrada. Algunas reacciones químicas desprenden energía en forma general y otras absorben energía. Nosotros esto lo vemos manifestado con un cambio de temperatura. Por ejemplo, si mezclamos un ácido con una base, de forma general, vamos a ver que el recipiente donde se está llevando a cabo la reacción se calienta. Hay otras reacciones que se enfrían, disminuye la temperatura. Esto implica que en una de ellas hay un desprendimiento de energía y en el otro hay una absorción de energía. Ahora, para fines prácticos, lo que necesitamos nosotros es que estas reacciones desprendan energía y nosotros podamos utilizar esa energía para nuestros fines. ¿Ok? Pero en una reacción química ese es el asunto. Desprende, técnicamente se les denomina exotérmicas o endotérmicas, dependiendo del flujo de calor, dependiendo de la temperatura final que se tenga con este proceso. ¿Ok? En algún lado veía un video donde había una bebida que la abrían y se enfriaba sola. Eso, entonces, según lo que nos está diciendo usted, eso es posible. Es posible. Normalmente las bebidas que son gaseosas traen gas disuelto en el líquido y cuando uno las abre, la presión dentro de la botella cambia y eso puede cambiar la temperatura. Hemos visto también que hay refrescos gaseosos que cuando uno los abre se congelan, ¿sí? Porque cambian las condiciones de presión dentro de la botella y por lo tanto cambia la
la temperatura también. ¿Okay? Entonces son procesos físicos que pueden ser seguidos también por estos métodos, por métodos termoquímicos, procesos físicos que a veces en la naturaleza nos parecen muy curiosos, pero no encontramos la explicación. Sin embargo, si se mete uno a la fisicoquímica del proceso, nos damos cuenta que no es tan complicado el asunto. Son relaciones entre presión, temperatura, volumen, etcétera, etcétera, lo cual se utiliza de manera comercial para ciertos productos. Oiga, doctor, y vemos aquí que tiene usted un largo recorrido aquí en la universidad y, bueno, tiene, ha hecho formación de recursos humanos, ¿no? Cuéntenos un poco de ese trabajo que ha tenido. Bueno, sí, en el laboratorio de termoquímica fue fundado hace 22 o 23 años. Yo llegué hace 25 años, pero inmediatamente no pudo ser. Fue establecido y empecé a trabajar en ese momento. Empecé a trabajar con alumnos de licenciatura. Posteriormente me incorporé al posgrado en química, con alumnos de maestría, con alumnos de doctorado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hacer determinaciones experimentales de esto que muy someramente les he comentado, experimentales de parámetros termoquímicos, de propiedades físicas de determinados compuestos. Hasta el momento he graduado alrededor de 8 o 10, 10, alrededor de 10 alumnos de doctorado, 12 de maestría y otro tanto de licenciatura. Ellos toman un determinado tema a desarrollar, todo dentro del ámbito de la termoquímica, tema que normalmente produce publicaciones internacionales, y eso los ha llevado a obtener el título. Actualmente el grupo de termoquímica es más grande, tenemos a varios compañeros ya trabajando en esto. Inicialmente pues solamente yo llegué con este tema en la cabeza y lleno de ilusiones. ¿Algunos títulos que estén actualmente trabajando los muchachos? Están trabajando, por ejemplo, con guanidinas, es un tipo de compuestos, con benzotiazoles, por ejemplo, con derivados de compuestos nitrogenados, etcétera. Son mucho más específicos, no me quisiera meter en ese tema porque son muy específicos en química, pero tienen que ver con, nuevamente regresamos, con la estructura y la energía de los compuestos. Buscamos efectos, buscamos etcétera, etcétera, dentro del campo de la química. Bueno, y si estoy entendiendo bien, hay precisamente, por ser un laboratorio, hay experimentos. ¿Todos los experimentos son directamente en la materia o ya tienen algún trabajo con computadora? Tenemos colaboraciones con gente que hace cálculos teóricos. Hay un grupo aquí en la facultad muy fuerte que hace determinación de propiedades termodinámicas desde el punto de vista teórico. Sin embargo, nosotros hemos encontrado una beta precisamente en eso. Hacemos nosotros la parte experimental y ellos hacen la parte teórica y la vamos complementando. Y es muy interesante porque desde el punto de vista experimental hay cosas que nosotros no vemos y que ellos sí. Sin embargo, los valores tienen que coincidir. Y eso es muy, muy interesante. Desde hace algunos años, unos 10 años para acá, hemos venido trabajando con este grupo de profesores. Nosotros no hacemos la parte teórica. Para hacer la parte teórica también se necesita una preparación bastante, bastante profunda del asunto. Nosotros hacemos la experimental. Ya que tienen sus valores ellos, tenemos en nosotros, nos juntamos y discutimos acerca de los resultados. ¿Sí? Bien. Hola, doctor, y hace rato hablaba un poco sobre lo comercial. ¿Han tenido alguna solicitud de revisión de algún material o alguna asesoría de parte de la sociedad, alguna empresa o algo así? Sí, recientemente no hemos tenido, pero anteriormente hemos colaborado con gente, por ejemplo, que se dedicaba a la industria del papel. Y a ellos les interesaban algunos parámetros de ir a papel reciclado, ya recuerdo. Ellos les interesaba algunos parámetros físico-químicos de eso y trabajamos con ellos. Trabajamos también hace algún tiempo con gente que se dedicaba a los asfaltos, asfaltenos en general, y también trabajamos con ello en la determinación de propiedades termodinámicas. Eso repercutía directamente en la sociedad y en la parte productiva, digamos, de las empresas. ¿Okay? Hemos tenido otras solicitudes, a veces desafortunadamente por tiempo no pueden ser atendidas. Trabajamos también con alguien que hacía biodiesel, eso que viene a ser una
una expectativa para un cambio en los combustibles. Trabajamos en la determinación de propiedades de biodiesel, etcétera. Sí hemos tenido algunos contactos con empresas de este tipo. Oye, doctor, y bueno, ¿y usted cómo se interesó por la química? ¿Cómo decidió que iba a entrarle por acá y iba a llegar hasta donde llegó, a hacer doctorado, postdoctorado? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, siempre tenemos a alguien que nos promueve para bien y para mal. Que nos motiva para bien y para mal. Ok, a mí la química me ha gustado porque es una manera de encontrar ciertas explicaciones a nuestra curiosidad. Entonces, el hecho de que uno sea curioso te va llevando hacia allá, ¿no? Bueno, yo entré a la Facultad de Ciencias Químicas, posteriormente hice un posgrado, un posdoctorado, etcétera, siempre teniendo gente que te ayudaba, que te preparaba en el tema, que estaba dispuesto a ayudarte, etcétera, etcétera. Pero llega el momento en que hay que regresar a la realidad y ahora empezamos nosotros por nuestra cuenta. Yo trato, lo he hecho siempre, de inculcar a mis alumnos. Yo sigo dando clase en la Facultad de Ciencias Químicas en los primeros semestres, las materias de físico-química. Y ahí es donde los muchachos se interesan acerca de este tipo de procesos. Se han animado muchos, han trabajado conmigo desde el... Llegan de servicio social. Realmente, académicamente son unos niños, ¿eh? Académicamente son unos chavitos todavía. Se interesan, hacen tesis de licenciatura y van hacia arriba, les va gustando. ¿Qué es lo que te tiene que gustar de esto? Primero, ese espíritu de buscar cosas. En los que nos dedicamos a la ciencia, debemos conservar siempre eso y debemos inculcarlo en los alumnos. Eso de buscar explicaciones, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Nos vamos metiendo, vamos preparándolos desde el punto de vista académico. No me he metido a eso, pero sí se necesita un poco de preparación para ir entendiendo los fenómenos. Pero la gente se ha interesado. Ha llegado el momento en que yo tengo el laboratorio lleno de muchachos, ¿eh? Desde tercer semestre, cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Química, de QFB, etcétera, que se han interesado por esto y, bueno, van adelante. Muy bien, doctor, muchas gracias por la entrevista. Y si lo quisieran, no sé, invitar a algo, algún contacto, tiene usted apertura en el laboratorio, cuéntenos un poco de eso. Sí, el laboratorio de termoquímica ha estado abierto para los estudiantes principalmente desde hace muy buen rato. La manera, como le decía anteriormente, de captarlos casi siempre es que son mis alumnos y ahí es donde se enamoran de la materia. ¿Okay? Pero el laboratorio está abierto, está situado aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, en el edificio FCQ3. Está el laboratorio actualmente, soy el director de la Facultad de Ciencias Químicas, sin embargo, sigo trabajando en este tipo de actividades. Entonces está abierto, los muchachos llegan, platicamos, si les gusta regresan y si no les gusta ya no regresan. Justo hace 20 minutos, un poco más, yo acabé una clase y platicaba con los alumnos y tenemos una cita para la otra semana de que van a visitar el laboratorio. Yo les voy a explicar de manera real cómo se lleva a cabo todo eso que les estoy enseñando en el pizarrón. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Y bueno, esperemos regresar más adelante para ver algo ya en el laboratorio. De acuerdo. Muchas gracias a ustedes y buen día. Te invito a ver la cápsula de Jesús Guti sobre estos dispositivos que te permiten echar vapores por tu orificio bucal. En uno de tus recorridos diarios, quizás te hayas topado con una nube de humo. Esperabas a que tuviera un olor desagradable, sin embargo esa nube no es de humo, sino de vapor. Y te sorprende con un aroma a frutas tropicales o a dulce de leche. Los vapes o cigarros electrónicos se han convertido en una moda. ¿Pero sabes realmente qué estás inhalando? Hoy vamos a desmitificar a los vapes y conocer los riesgos que esconden. Primero pongamos las cosas claras. Los vapes surgieron como una alternativa al tabaco, prometiendo menos daño al no quemar hojas de esa planta. Pero ojo,
Aunque no haya humo, eso no significa que sean inofensivos. En lugar de humo, lo que inhalamos es vapor, cargado de nicotina y otros químicos. Y aquí está el primer mito que derribamos. La nicotina sigue siendo nicotina, ya venga de un cigarrillo o de un vape. Es la sustancia adictiva que te engancha. La nicotina afecta a tu cerebro de la misma forma. Causa adicción, eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de ataques cardíacos. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que los adolescentes que vapean tienen un mayor riesgo de desarrollar dependencia a la nicotina y de ahí pasar al cigarrillo tradicional. Ahora hablemos de los pulmones. Inhalar vapor en lugar de humo no elimina el daño a tus pulmones. De hecho, estudios recientes muestran que los vapeadores pueden desarrollar una inflamación en las vías respiratorias, similar a la que sufren los fumadores de cigarrillos. Y no estamos hablando solo de una tos pasajera. Con el tiempo, este daño puede convertirse en enfermedades crónicas como la bronquitis. Un vape funciona mediante un dispositivo que calienta un líquido que lleva diferentes sustancias, como humectantes, aromatizantes y metales pesados. Este calentamiento genera un aerosol que el usuario puede inhalar. Y aunque el vape pueda no contener nicotina, las demás sustancias sí que estarían causando daño. ¿Y qué pasa con los sabores? Los sabores atractivos como fresa o chicle pueden ser muy ricos, pero aquí está el truco. Estos sabores no solo te enganchan por el gusto, sino que pueden ser perjudiciales también. Al inhalarse, algunos de estos químicos pueden causar daños en los pulmones que aún se están estudiando. Bueno, tal vez los vapes no sean tan seguros, pero al menos no fumo tabaco. Y sí, es verdad que los vapes eliminan algunas de las toxinas más directas del tabaco. Pero no te equivoques, estamos hablando de diferencias de grado, no de ausencia de daño. Los vapes aún causan daño pulmonar, exponen a químicos tóxicos y, sobre todo, no evitan los efectos de la nicotina. Así que, ¿realmente son una opción más segura? Las empresas de vapes utilizan estrategias de marketing que van dirigidas especialmente a los adolescentes. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las empresas de vapeo utilizan las redes sociales para promocionar sus productos y llegar a un público más joven. Y no olvidemos el impacto ambiental. Mientras que los cigarrillos dejan colillas por todos lados, los vapes también generan desechos tóxicos. Cartuchos de plástico, baterías de litio, todas esas cosas terminan contaminando de una forma u otra. Entonces, ¿qué podemos concluir? Vapes y cigarrillos comparten muchos de los mismos riesgos. Aunque los vapes puedan parecer menos dañinos a simple vista, siguen exponiendo tu cuerpo a químicos tóxicos y la adicción a la nicotina sigue presente. No te dejes llevar por la apariencia moderna o los sabores exóticos. Al final del día, el vapeo y el cigarrillo no son tan diferentes en términos de los daños que causan. Mi nombre es Jesu Guti y espero escuchar que por salud has dejado el vape. Hasta la próxima. Ya nos tenemos que ir tristemente, pero te recuerdo que en Facebook nos encuentras como Es Ciencia y que puedes ver nuestros programas completos en el YouTube de TV UAP. Cuídate de los bichos, mantente calentito y ponte atento a la noche de estrellas. Hasta luego.